Muy buenas. En el capítulo anterior volvemos con la agente Anderson, que sigue la pista de la secta en un parque de atracciones dedicado al café. Seguimos con el capítulo 7 de Alan Wake 2. Y recuerda, si te gusta el vídeo, dale a like. Y si te gusta el canal, suscríbete y dale a la campanita. Alan Wake. Mi nombre aparece, tus libros aparecen, tú apareces. Los he leído. En ellos resuenan fragmentos de mi vida que me hacen sentir como si alguien me vigilara. Los sectarios nos atacan. ¿Qué le sucedió a Alan Wake? Misterio sin resolver. Jamás esperé encontrarte con vida. La cabeza me estalla. Creo que te gusta manipular a la gente, Wake. Apoderarte de su vida y retorcerla para convertirla en novela. Y si alguien resulta mal parado, es material perfecto para hacer una secuela. ¡Joder! ¡He tirado el café! Entiendo que no seas mi fan, agente Casey. Esto no es tu patio de juegos y yo no soy tu puta creación. Eso no funciona así. No se puede crear algo de la nada, ni siquiera en el lugar oscuro. Allí no hay reglas. No es tan fácil que la ficción se haga realidad. Tuve visiones de cómo es el presente, del futuro. Sueños. Quise usarlos en la historia. Ahora entiendo lo peligroso que puede ser. Por mucho esfuerzo que se haga en planearlo, he dejado de escribir. Creo que me rindo. Pero hay un manuscrito. Olvidé que decidí no escribir. El lugar oscuro te aturde. Solo tengo que resolver esto. Hallar una versión de la historia que acabe bien. ¡Cállate! ¡Agáchate! ¡FBI! Queremos al escritor. No queremos tener a nadie más. ¡Que te den! ¿Qué haces? ¡Es Scratch! ¡Está cerca! ¡Abajo! ¡Espera! ¡Necesito un arma! ¡Ni de coña! ¡FBI! ¡Casey! ¡Cuidado! ¡Ya viene! Ni de coña. ¡Está aquí! ¡Está aquí!
había escapado del lugar oscuro, pero también la presencia oscura, Scratch. Él estaba aquí, en Bright Falls. Sentía su presión crecer en mi cabeza, cada vez más fuerte. ¿Por qué no me mataba como a los demás? ¿Qué buscaba? Debo salir de aquí. En un arma, aquí, buscar a Casey. Debía encontrar a Casey. En esta guerra estábamos en el mismo bando y la unión hace la fuerza. Él no tiene ninguna linterna. ¿Tengo que protegerme? Linterna, así que no veo nada. ¿Escopeta? ¿Una pistola? No, una linterna. De recuerdos. Bueno, ha dicho una pistola, ¿no? Una escopeta. Pero solo tengo dos cartuchos. Bueno, ahora que hay luz, algo interesante aquí. No. Alan tampoco tiene ningún mapa. Solamente con dos cartuchos, no sé si voy a ir muy lejos. ¡Las armas! ¡Ahora! Ese es Casey. Aún estaba vivo. Ya sabemos cómo funciona esto. Hay que darle a las luces. Casi. Sin munición. No sé si le estoy haciendo daño. Vale, no puedo salir de aquí, ahora sí. Sí, sí se le hace daño haciendo eso. Pero hay que darle 400 golpes. No tengo munición. Bueno, este no habrá soltado algo. Me hubiera venido bien algo de munición. ¿Estos eran los soldados que buscaba el FBI? ¿Se dejaban poseer a propósito o es que la presencia oscura no hace distinciones? Un cartucho. Debería ir primero por aquí. Los sectarios de Primorska. Una afluencia. Tenían
estallar. Scratch se acercaba, y más fuerte que nunca. ¡Patrón! ¡Jugaban a las cartas! De la cabeza se alivió. Scratch estaba más lejos. Podía concentrarme de nuevo. Casey. ¡Casey, ya voy! ¡Casey! Kieran Stepp, Oficina Federal de Control. Objetivo asegurado. Ya pueden irse. Inconsciente. ¡Espera! ¡Este caso es mío! Esta investigación ya no es del FBI. Nos han transferido el caso. ¡Silvon Koskela! ¡Quedas arrestado por... ¡Todo es una farsa! ...crímenes paranormales! Entendido. Mandaremos las pruebas y los documentos de vuestra oficina a nuestra base en la comisaría del sheriff. ¿Tienes más evidencias? ¿Algo relevante? El chasqueador. A ellos no se lo puedo dar. No se me ocurre nada. Bien. Has terminado. ¿Eh? Buen trabajo. ¡Espera! El agente Casey ha desaparecido. Lo buscaré. Él es mi compañero. ¡Mierda! ¿Agente? ¡Debería! Vete a casa. Ojo al mover a Wake. Creen que es un parautilitario. No. A la mierda. Por poco le doy el chasqueador a Wake. No me iré. No hasta dar con Casey. No hasta ver a mi familia a salvo de esta historia.